Déselo, déselo fuerte. Hey. Santo Dios. No se preocupe, tengo más que 15 minutos para predicar. Amén. No me cuque, no me cuque. ¿Qué? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Amén. Hermanos, Dios les bendiga. No sé, pero como que el Señor estaba mandando mucho mensaje de texto hoy. Mientras estaba la alabanza y la adoración allí, el Señor me dio esta palabra también y quiero compartirla con usted. Apriétese el cinturón allí. Esto no, sí tiene que ver con lo que voy a predicar, pero siento bien fuerte que usted escuche esto. Está en Isaías 43. Esto es parte de lo que el Señor va a hacer en este tiempo. Milsa estaba orando y cuando Milsa oraba decía: viene un nuevo tiempo. Hay un nuevo tiempo para esta casa. Yo no sé si usted quiere ser parte de lo nuevo que quiere hacer Dios en esta mañana. Hay una temporada poderosa. Dice Isaías 43:15. Yo Jehová, santo, vuestro creador de Israel, vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Vuelvo y lo repito. He aquí yo hago cosa nueva con casa de alabanza, poder y victoria de Yauco. Y pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Vuelvo otra vez y repito eso: para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Yo te doy gracias, Señor, por esa palabra y por los entendidos que la reciban en esta mañana. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que dentro de ese nuevo tiempo, Señor, vienen unas experiencias poderosas para este pueblo. Que dentro de ese nuevo tiempo, Señor, tú abrirás espacios que para muchos habían estado olvidados, pero tú abrirás, Señor, espacios y oportunidades para mis hermanos en este tiempo, Señor. Cosa nueva harás en medio de sus familias. Cosa nueva harás en medio de la congregación. Cosas nuevas harás, Señor, en medio de este pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Y no la conocerán porque no ha ocurrido todavía. Todavía no ha sido registrada todavía en la memoria de las mentes de mis hermanos. O sea que será cosa nueva. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús. No por lo que se está trabajando aquí en este altar, sino porque tú trabajas, Señor. Lo que se despierta en el mundo físico es a consecuencia de lo que está manifestándose en el mundo espiritual. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que en el mundo espiritual, en los corazones de mis hermanos, hay algo que se está levantando, hay algo que se está despertando en el nombre poderoso de Jesús, y pronto saldrá la luz. Aleluya. Recíbalo, recíbalo. Me hizo llorar esa palabra. Aleluya. Yo casi no lloro. Soy un llorón.
Ahora sí, Isaías 50, versículo 4 y 5. Isaías 50, versículo 4 y 5. Si no tiene Biblia, busque un cristiano a su lado. Voy a darle una advertencia de esto. Mientras yo hacía este mensaje, que no me moví de casa, me senté, le voy a decir esto. Yo me senté como a las 12 del mediodía, ¿verdad, Gualesca? Y me paré de esa silla, literal. Todo el mundo estaba en casa, no van a dejar mentir, literal. Me levanté como a las 11 de la noche. Nunca me había sucedido eso. No fui, mire, nosotros tenemos una cosa los sábados que se llama el chilingui, y no fui al chilingui. Me quedé ahí, pero fue tan poderoso, era como si el Señor me estuviera dictando algo. Inclusive yo hablaba con Gualesca, ¿verdad? En un momento de la mañana, y yo le decía a Gualesca, mira esto, ahí, era el Señor dándome. Y yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que de la misma manera que yo fui impartido, que yo fui impactado con esto, usted va a ser impactado también. Yo declaro que no seremos en esta mañana oidores olvidadizos, sino que seremos hacedores de esta palabra. Mire que lo estoy mirando a los ojos, no estoy orando así como se ora, ¿verdad? Acostumbramos. Yo quiero que esta palabra penetre hasta lo más profundo de tu corazón y que se aloje en lo más profundo de tus huesos. Aleluya. ¿Estás ready? Are you ready? ¿Tiene el cinturón puesto? Tal vez lo que oigas hoy sea un poquito fuerte, pero usted es un pueblo entendido. Tiempos extremos. El texto, Isaías 54 y 5. Posiblemente no has escuchado mucho, no has leído este texto, pero a mí me voló la cabeza. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana. Despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Este versículo es de Isaías, es profético. Este versículo de lo que habla es del mismo Jesús. No es Isaías el que está hablando, sino es Jesús hablando a través de Isaías. Ahora, basándonos en eso que acabo de decir, el único que tiene palabras para levantar tu ánimo, el único que tiene palabras específica para hablarle al que está cansado en esta hora, solamente se llama Jesús. Aleluya. Y es que le he llamado a este mensaje generación cansada. Generación cansada. El Señor me hablaba sobre un pueblo cansado, sobre una generación que estaba cansada. No cansada desde el aspecto físico, sino desde el aspecto emocional y espiritual. Y sabe que es mucho más peligroso estar cansado mentalmente, espiritualmente, porque a consecuencia de ese tipo de cansancio es que vienen las enfermedades y vienen las situaciones y vienen las malas decisiones en nuestra vida. Muchas de las enfermedades que están acabando con nuestra generación, como el cáncer, problemas del corazón, alta presión, están relacionadas a nuestro estado emocional.
Y usted me va a decir, no, es lo que tú comes. Lo que tú comes es lo que te... Si te metes azúcar, el azúcar alimenta el cáncer. Y todas esas cosas, usted sabe que usted escucha por allí. Pero sabe una cosa, lo que te hace comer a ti es una emoción. Cuando usted se le trepan los monchis, cuando usted está en depresión, usted come. Y no come saludable. Ya tengo aquí gente que sabe de eso. ¿Estamos bien, verdad? ¿Sí o no? Ok. Tengo a la doctora allá, Dani, que es experto en eso también. El enemigo quiere controlar tus emociones porque él sabe que donde están tus emociones es lo que tú vas a perseguir. Uno de los estados emocionales que más escuchas de la gente es: estoy cansado, estoy cansado, estoy harto, estoy cansado de esta situación. Siempre que una persona está ya en los límites emocionales, dice: estoy cansado. Este cansancio puede reflejar cansancio mental, dejadez o frustración. Muchos de los suicidios que están ocurriendo son parte de esta terrible sensación. Y vengo hoy a hablarte de una estrategia que ha venido usando el enemigo para acabar con esta generación. Sentirte cansado, frustrado y deprimido solo es parte de una estrategia diseñada por el enemigo para acabar con cada uno de nosotros. Escucha este concepto y yo lo voy a explicar. El exceso de positividad nos está conduciendo a una sociedad llena de individuos agotados, frustrados y deprimidos. Vuelvo y lo repito. El exceso de positividad nos está llevando a convertirnos en individuos agotados, frustrados y deprimidos. ¿Y qué es positividad en exceso? Es imponernos una actitud falsamente positiva, sobregeneralizando un estado feliz y optimista, sea cual sea la situación, silenciando nuestras emociones negativas. Y esto es un poquito controversial porque aquí a nosotros todos nos dicen: no, usted tiene que estar en gozo, usted tiene que estar feliz, usted tiene que estar aquí, chiji, chija, chiji, chija. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que hemos creado una máscara y no hemos resuelto nuestras situaciones con el único que las puede resolver. Entonces queremos proyectar una falsa felicidad, una falsa positividad, pero tenemos problemas y tenemos que solucionarlo. Yo no sé, pero parece que alguien no me está entendiendo hoy. Es asumir una actitud de que aquí no pasa nada, de que estoy súper bien, de que nadie puede saber lo que verdaderamente estoy pasando, porque eso proyecta debilidad y mediocridad. Yo no puedo mostrar que tengo mi corazón roto. ¿Sabe una cosa? Fe no es negar la realidad. Fe es saber que tienes un Dios que te respalda en medio de tu debilidad, en medio de tu problema, en medio de tu situación. Eso es fe. Fe no es siempre decir: estoy bien, mintiéndole a la gente. Ese falso optimismo también se ha metido en la iglesia y ha puesto una barrera entre Dios y su pueblo. Ese falso optimismo ha evitado que Dios trabaje con tu corazón. Wow. El enemigo ha utilizado sus principados y potestades para lograr, a través de este sistema, que en nosotros viva la víctima y el verdugo a la misma vez dentro de nosotros. Que viva una víctima y un verdugo dentro de nosotros. ¿Sabe qué eso significa? El sistema te ha obligado o te promueve de que tú tienes que estar feliz todo el tiempo. De que tú tienes que estar, si tú no puedes estar alcanzando y tú no puedes estar
llegando a las metas que se supone que tú llegues en cierto nivel, que tú alcances ciertas cosas, que tú llegues aquí, que tú llegues acá. Esa presión del sistema es como un verdugo que todo el tiempo te está persiguiendo. Pero a la misma vez, ese verdugo que te persigue y que te dice: oye, tú para esta edad se supone que tú estuvieras aquí. Tú para esta edad se supone que tuvieras casado. Tú para esta edad se supone que tuvieras esta o X profesión. Y te comienzas a meter presión. Te comienzas a echar la culpa y a victimizarte. Por eso digo, el enemigo ha creado un sistema tan exigente que se ha provocado en ti que haya adentro un verdugo y una víctima. La frustración de no ser, de no tener, de no poder exteriorizar nuestra frustración ha provocado una presión autoimpuesta en la que creemos que somos libres, pero simplemente somos marionetas donde estamos haciendo exactamente lo que el sistema quiere. El sistema te dice: tienes que hacer esto, tienes que lograr lo otro, porque si no llegas aquí, si no haces esto, si no haces lo otro. Por eso vemos miles de personas exitosas, pero con sus familias destruidas. Gente que han alcanzado cosas grandes en la vida, pero sus matrimonios rotos. Sus hijos por ahí descarrilados. Porque el mundo y el enemigo nos ha querido vender una falsa, un falso éxito. Lo más terrible de todo es que aquellos que escaparon de la iglesia buscando esa supuesta libertad, ahora son presa de un sistema que cada vez más los oprime y los esclaviza. Eso no quiere decir que no hay cansancio en la iglesia, porque lo hay también. El enemigo ha creado el concepto, escuche bien esto, el enemigo ha creado el concepto de la uniformidad. Y esto es que todos como sociedad se supone que tú seas, pienses, tengas y persigas lo que ha establecido la sociedad. Todo esto ya está establecido. El mundo se ha globalizado a tal punto que las modas son iguales. Si yo me pongo a contar todos los Nike Air Force que hay aquí, parece que todo el mundo sueña con tener esos tenis. ¿Usted no se ha dado cuenta? Un turista viene de Japón y viene con casi la misma ropa que usted tiene puesta. ¿Cómo es posible eso? Antes, lo cultural se mantenía en los países. Pero ahora la globalización, lo que ha provocado, y yo le voy a explicar qué significa esto. Los grandes, los que controlan el mundo, las grandes empresas, han entendido. Mire, usted ve a este muchacho, el que Steve Jobs, el que murió, que era el dueño de Apple. Usted veía que el tipo se ponía una camiseta negra y unos mahones. Y usted iba, entonces el de Facebook se copió de él. Entonces anda con una camiseta negra y mahones. Entonces abre el closet. ¿Sabe qué decía él? Que él no tenía tiempo para estar buscando ropa ni nada de eso. Él se vestía igual porque eso, mire, eso era una idea que él estaba tratando de proyectar y la proyectó, ¿sabe? Estamos en un sistema donde se ha uniformado todo para que tú y yo nos convirtamos en consumidores y productores uniformes de lo que ellos quieren. Entonces, el mundo se ha globalizado a tal punto que las modas son mundiales. Los hits musicales son mundiales. Los deportes, antes usted veía el hit parade, pero en China estaba el número uno, era chino. Ahora es Bad Bunny. El mundo se ha uniformado. Qué triste que el mundo ha llegado al acuerdo y todavía la iglesia está buscando el acuerdo.
El mundo globalmente está llegando. Lo que se hacía en el mundo, lo que se hacía en un día, Bad Bunny con una canción hace lo que hacía alguien cuando vendía un disco. Con una canción. El poder de la uniformidad. Lo que debería estar experimentando la iglesia, lo está cosechando el mundo. Las preferencias sexuales son aceptadas. Y los cientos de nuevos géneros que surgen son normales, razonables y aceptados. El aborto es más conveniente que preservar la vida. En este tiempo a cualquiera le parecería irrazonable. Pero ¿sabe qué? Allá en el mundo es más razonable matar una criatura que preservarla viva. ¿Y sabe lo más triste de todo? Que hay muchos cristianos que no se meten ahí. Ante la incapacidad de los gobiernos por enfrentar problemas de corrupción, déficits económicos, criminalidad y narcotráfico, la solución ahora será la legalización de las drogas. Y muchos cristianos están de acuerdo con eso. Que envenenen a nuestros niños con drogas desde tempranas horas, desde tempranos años de edad. Cristianos estamos de acuerdo con eso. Que no nos paramos y no nos unimos para exigirle al gobierno que tiene que acabar la corrupción o lo sacamos de ahí. No, porque es que el dinero no da y si legalizamos la droga se pone la cosa bien chévere aquí. Va a haber chavos hasta para las iglesias, va a haber chavos. Así le han comprado el buche a muchos. Es la realidad, mi hermano. En este mundo lo moral es anticuado. En este tiempo ya no tenemos héroes que promueven la moral y los valores. Ahora son antihéroes que hacen actos heroicos motivados por su egoísmo y ambiciones oscuras. Y esos son los que nos atraen. Esa es la realidad. Ya los héroes, esos que tenían valores, ya no nos atraen. Ahora nos atraen los tipos jaquetones, los que de alguna manera se identifican con los malos hábitos que tú y yo tenemos que cambiar. ¿Sabe? Porque hemos llegado al mundo del conformismo, donde utilizamos a otros como muletas para no cambiar lo que a Dios le molesta de nosotros. Yo sabía que este mensaje no le iba a gustar a dos o tres. Yo te lo dije. Que había que hablar algo de Navidad, bien chévere, chijichijá, de Rudolf y todas esas cosas. Pero como pues, tú eres así. Se me pega. En este mundo de la uniformidad, la familia es secundario. Y Dios es solo entretenimiento o un antidepresivo que solo funciona los domingos. Voy a leerlo otra vez porque me gustó esto. En este mundo de la uniformidad, la familia es secundaria y Dios es solo entretenimiento, un antidepresivo que solo funciona los domingos. Yo no sé tú, pero a mí Dios me funciona lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Yo no sé cómo tú vienes aquí. ¿O con qué intención tú vienes? No, yo vengo a recargar batería. Yo vengo a soltar todo lo que tengo de parte de Dios para llenarme de lo nuevo que Él tiene para mí. Yo procuro soltar todo lo de Dios allá en el mundo. Todo lo bueno, todo lo poderoso, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Yo procuro soltarlo allá en el mundo para venirme y llenarme de lo nuevo de Dios aquí. Yo no sé con qué intención vienes tú. Aleluya. El trabajo, la autorrealización y la proyección son las prioridades de este mundo. Y todo lo que vaya en contra de eso se considera diferente. Lo diferente hay que cancelarlo, hay que restringirlo, hay que ridiculizarlo, hay que rechazarlo
y hay que invisibilizarlo. ¿Sabe una cosa? Siéntete orgulloso porque tú eres diferente. Tú que vas en contra de la corriente, tú que no te dejas menear por lo que dice el mundo, tú eres diferente. Déjese de creer la falsa narrativa de que usted es diferente. ¿Por qué? Porque se parece al 90% del mundo. Los verdaderos diferentes, los que estamos rompiendo la curva, somos nosotros los cristianos. Usted quiere ser radical, sea un cristiano de verdad. ¿Has visto cómo el mundo y la sociedad en este tiempo reacciona frente a las ideas de la palabra de Dios que promueve la iglesia? ¿Has visto cómo reacciona el mundo? Lo que no te das cuenta es que mientras más uniforme eres a los pensamientos del mundo, más esclavo te conviertes a él. Más esclavos nos convertimos al mundo. El mundo nos necesita consumiendo todo esto. Y nosotros mismos, el pueblo de Dios, somos los que estamos financiando en ocasiones el reino de las tinieblas. Tremendo plan que se ha inventado Satanás. Imagínate cómo se ríe del pueblo de Dios. Que usted y yo estamos consumiendo lo que ellos producen. Pero ¿sabe qué es lo que a mí me encebolla el hígado? ¿Sabe lo que a mí? Que a veces nosotros los cristianos nos fastidia invertir en el reino. Que a nosotros los cristianos nos fastidia invertir en el reino. Que cuando piden un regalo para el Señor, que cuando le acuerda la ofrendita, usted rápido le viene lo que dice la gente por ahí. Le vienen esos pensamientos. ¿Y para qué el pastor usará eso? ¿Y por qué no estás pendiente a cómo el diablo usa a los chavos que tú le das a él? Fue muy fuerte eso. Córtalo. No, eso son cosas que hay que ver el caseo otra vez. Aleluya. Vemos en este sistema una urgencia de sacar a Dios de todo. Lo sacaron de las escuelas, lo sacaron de las reuniones oficiales, lo sacaron del gobierno, lo sacaron de los hospitales. Es importante para este sistema sacar a Dios. Y usted no se da cuenta. Y en ocasiones tu silencio es cómplice de lo que está sucediendo. Ahora Dios no es tu protector ni tu sanador. Ahora lo vamos a sustituir por el Estado y los virólogos. No los urólogos, los virólogos, gracias a Dios. Ahora el Estado te controla y te vigila. Y hacemos lo que nos dice. Y no cuestionamos si hay intereses económicos o agendas ocultas de control sobre nosotros. No cuestionamos nada de eso. Porque nos metieron en la cabeza que lo primordial es sobrevivir. Mantente seguro en casa. Protégete. Deja de ver a tu familia. No compartas con tus hermanos. No visites a tus padres. Tienes que mantenerte vivo. Por nada del mundo, ni para Dios, vayas a la iglesia. No vayas a la iglesia, por favor, porque te puedes morir. Te puedes morir. Pero para que le dejes chavos al fisco, sí puedes ir a los centros comerciales. Eso sí están bien protegidos. El concierto de Bad Bunny hay que ir porque eso deja millones al fisco de Puerto Rico. Ahí va a haber protección. Ahí nadie se va a contagiar. Pero no vayas a las iglesias. No era que el gobierno le tenía roña a la iglesia.
diablo le tiene roña a la iglesia. Es un sistema completo. Esto no solamente estaba pasando en Puerto Rico, esto estaba pasando en el mundo entero. En el mundo entero. Independientemente, yo no estoy aquí hablando si soy anti-vaxxer o no soy anti-vaxxer. Yo tengo casi todas las vacunas. Hasta las de las garrapatas tengo ya. Aleluya. Aleluya. Hay cristianos que dejaron de ir a las iglesias porque el Estado les dijo que son focos de infección. Pero aumentaron sus visitas a los centros comerciales. Conciertos porque el Estado se los permitió. No te das cuenta de la agenda. Más del 35% de los cristianos después de la pandemia dejaron de venir a la iglesia. Dejaron de congregarse. Se separaron de Dios. Pero te tengo otra estadística. Más del 80% de ese 35% está experimentando problemas de salud mental como nunca antes en su vida. Pero se quedan ahí porque están locos, pero están vivos. Así dicen, prefiero estar loco, pero estoy vivo. El Estado nos ha metido en la cabeza que sobrevivir es lo más importante y que es necesario que sacrifiquemos lo fundamental en nuestra vida a cambio de preservar la vida. Porque si no estás vivo, no produces. Si no estás vivo, no produces. Si no estás vivo, no consumes. Ahora tenemos una generación de cristianos sobrevivientes. Están vivos, pero muchos experimentando muerte espiritual. Nos han aislado para que produzcamos más y consumamos más su producto. Pero donde el enemigo ha ganado más ventaja, escúcheme bien, sobre nosotros ha sido en la administración de nuestro tiempo. Donde el enemigo ha ganado mayor ventaja es en la administración de nuestro tiempo. El enemigo está redefiniendo el uso de nuestro tiempo, no Dios. Dios ha establecido unos parámetros para que nosotros le diezmemos de nuestro tiempo al Señor. De 24 horas usted puede estar aquí, dos horas y media, tres y predique no. Pero el problema, usted no quiere negociar nada de eso. Hay una estrategia del mismo infierno sobre la forma en que estamos usando el tiempo en el trabajo o aquellas actividades que el mundo busca que persigas para que caigas en el círculo vicioso de la producción y el consumo, de lo que te agota, te frustra y te deprime. La idea de este mensaje no es que usted vaya y ahora Gualesca empiece a recibir un montón de solicitudes para el desempleo. No es eso, mi hermano. No es eso. Usted puede seguir trabajando. Usted necesita llevar el sustento a su casa. Pero sabe una cosa, no permita que nada de esas cosas le robe el tiempo de Dios que usted necesita. Aleluya. Ya no hay tiempo para Dios, para orar, para congregarte. Ahora necesitamos tiempo para nosotros, sin saber que el tiempo que sacamos para Dios es también tiempo que sacamos para nosotros. Porque el tiempo que tú sacas en la casa del Señor es para alimentar tu espíritu. Y sabe una cosa, todo lo que tú haces a nivel físico va a ser a consecuencia de cómo está tu área espiritual en tu vida. Entonces, si tú estás por ahí que te apesta la vida, la consecuencia es por lo que no has estado alimentando desde hace mucho tiempo. Si quiere compartir esto en Facebook, le doy permiso. Vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que podríamos hacer y encima nos culpamos a nosotros mismos por nuestra supuesta incapacidad. Vuelvo y lo leo. Vivimos siempre con la angustia de no hacer todo lo que podríamos hacer y encima nos culpamos a nosotros mismos por nuestra supuesta incapacidad. Alejandro el Grande. Ese tipo quiso conquistar todo el mundo conocido. Un día estaba sentado
llorando, pero con una, pero era una depresión. El tipo estaba inconsolable. Y los amigos le preguntaron: pero chico, ¿qué te pasa? Es que todavía hay una parte del mundo a la que yo no he llegado. Hay un lugar que yo no he conquistado. Y mucho tiempo yo le hablaba a la gente de que ese era un espíritu, eso estaba brutal, emprendedor. Pero usted sabe todas las cosas que olvidó Alejandro el Grande, todas las cosas que sacrificó, toda la gente que hirió, toda la gente que sufrió, porque él simplemente quería obsesionadamente cumplir algo que él quería. ¿Estás dispuesto tú a sacrificar tantas cosas? Yo no te estoy diciendo que no emprendas, yo no te estoy diciendo que no busques tu futuro, y a muchos aquí Dios le ha hablado cosas poderosas. No es que te detengas en ese sueño, es que te detengas y te metas con Dios. Es que esto no es una dirección de GPS y ya tú vas como un loco a tratar de llegar a donde Dios te dijo y te olvidas del que te mandó. Porque durante el camino también necesitas dirección. Durante el trayecto necesitas bregar con cosas dentro de ti. Dios tiene que trabajar con cosas dentro de ti para que cuando llegues, llegues pleno. Porque sí he visto a muchos que han conquistado y que han llegado a costa de matrimonios rotos, hijos por allí regados. Entonces, ¿de qué se trata? No se trata de nosotros como cristianos proyectar una vida plena, una vida correcta, una vida de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El mundo dice: el fin justifica los medios. Llega hasta donde tengas que llegar y llévate enredado al que te tengas que llevar, porque tienes que cumplir tu destino. Menos que eso sería un fracaso. Así te dice, y después te dice: just do it. Durante los años 90 empezaron un montón el mercado iba en dirección a todos estos mensajes: tienes que hacerlo. Había un mensaje de una marca, yo me la ponía mucho, se llamaba No Fear. ¿Alguien se acuerda de eso? No Fear. Second place is the first loser. El segundo lugar es el primer perdedor. Entonces le estábamos metiendo a una generación un mensaje de que si tú fracasabas, o sea, no había como el tío Nobel, ¿se acuerdan? A mí me gustaba el tío Nobel. El ganador y el casi ganador. Y hacían tremenda fiesta. Y yo era casi ganador y había llegado último. Tenemos que aprender a celebrar y a disfrutarnos cada paso en nuestra vida, cada cosa que estamos haciendo en el Señor. Tal vez no estamos donde nosotros mismos esperamos estar, pero ¿sabe qué? Vamos de la mano del Señor. Vamos de la mano del Señor. No permita que el enemigo lo acose. ¿Y qué ha creado todo esto? Una generación cansada. La generación del cansancio vive persiguiendo y tratando de alcanzar los estándares del mundo. Y nos autorreprendemos y nos frustramos nosotros mismos si no los alcanzamos. Una generación de gente cansada, frustrada y deprimida. Mientras las cifras de enfermos mentales, psicóticos y suicidas siguen aumentando, el mundo sigue buscando el culpable y no lo encuentra. Y la iglesia sigue reprendiendo y atando al diablo. Y él se ríe y dice: ellos siguen reprendiéndome a mí. Ya yo creé el sistema, ya yo hice el negocio, pero todavía dentro de las iglesias siguen sufriendo de eso, siguen reprendiéndome y todavía no van al que los puede liberar.
alguien me está escuchando, ya se cansó. Chacho, ahora nadie va a cansarse aquí. Esa palabra está prohibida. Estoy cansado. ¡Órale a ese que está endemoniado! Aleluya. ¿Qué pasó? Tranquila. O sea, hay gente que está diciendo, chacho, si a mí me pasa eso, qué terrible. Pero usted sabe que yo estoy aquí por una asignación. Y si el enemigo cree que me va a minalar, que me va a amedrentar, usted está bien equivocado. Usted no sabe de lo que estoy hecho yo. Usted no sabe lo que hay dentro de mí. Y no hay nada. Mire, se me van a tener que caer los pantalones. Sí, pastor, ya me lo subí. Mira, el pastor está allá. Mira, eso sí que estaba el pastor. Yo que lo que tengo que aprender es jalar un motor o algo que. Ya usted sabe, si se me baja, mire. Y estoy flaco y pantalones baratos, ya usted sabe. Porque no quiero caer en las cosas del mundo. Las corrientes del mundo, que es esos pantalones caros y esas cosas. Viene que nos vamos. Mateo 11:25. Mateo 11:25 al 30. Usted ha escuchado esta palabra cientos de veces, pero hoy esta palabra va a tener un significado especial para usted. Cuando yo la escuché hoy, ayer, la volví a leerla. Yo decía, esa palabra fue en aquel tiempo, pero la palabra es viva y eficaz. Cuando dice que la palabra es viva y eficaz, es que puede ser para cualquier tiempo. Y yo te voy a decir algo. Esta palabra fue escrita para este tiempo. Porque ningún momento de la historia se está experimentando gente que está pasando por la situación que se está pasando ahora. Son generaciones enteras, gente entera que está cansada emocionalmente, cansada, agotada emocionalmente, que están en las iglesias y solamente vienen por simplemente tradición. Cuando usted se pone y analiza las motivaciones de muchas de las personas, inclusive analícese, autoanalícese usted. ¿Por qué yo vengo? Porque mi tatarabuela, mi abuela, mi mamá venía, ya yo no sé qué hacer, o me siento solo en casa los domingos, pues me voy también para la iglesia. O sea, ¿cuáles son tus razones? ¿Cuáles son tus motivaciones? Escuche bien. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Esto es algo, cuando Jesús dice que esto es algo tan importante, Él dice, esto es tan importante que nosotros somos privilegiados de que tú hayas compartido esta revelación y no se la hayas dado a los sabios, sino que a los viles y menospreciados del mundo, a los niños, le vas a revelar esto. Sí, Padre, así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Hoy el Hijo quiere revelarte una palabra poderosa. Que si hoy tú te sientes cansado, que si hoy tú te sientes agotado, tú puedes descansar en esta palabra, disfrutar la revelación de esta palabra. Voy a compartir una revelación importante, algo que ni los sabios conocen. Hoy la revelo a quienes me conocen y tienen actitud correcta, sin cuestionamiento
para recibirlo. ¿Sabe qué? Esa es la virtud de los niños. Los niños no cuestionan. Ahorita ahí John Michael me predicó en el baño. Estaba allá, ya usted sabe. Y me dice: chacho, no, yo vi una película de que el diablo vino a matar y a destruir. Y que Dios es invencible. Y seguí allí, regando las matas, pero ahí predicándome. Eso se llama pasión. A tiempo y afuera de tiempo. 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando usted lea esa palabra, eso va a tener una redefinición sobre su vida. Lo primero que está diciéndonos Jesús allí es: venid a mí. En medio de tanto ataque y tanta incredulidad, Jesús lo que quiere decir es esto: cree en quien digo ser y en lo que puedo hacer por ti. Cuando Dios te está diciendo ven a mí, lo que te está diciendo es: confía en mí y confía en lo que yo puedo hacer en medio de tu situación. Cuando tú vienes a mí es porque tú sabes que confías en mi poder, que confías en mi cobertura, que confías en mi amor. Qué hermoso cuando el Padre te dice: venid a mí. Cuando vienes a Él es confiando que Él está en control y obrará a nuestro favor de la mejor manera y en el mejor momento. Aleluya. Número 2. Todos los que están cargados. ¿Quiénes están cargados? ¿Y quiénes están cansados? Todos los que no incluyen a Jesús en sus proyectos y actividades. Ahora, ¿sabes? No sé si miro para acá abajo, ya usted sabe, tengo que estar pendiente al mensaje, al micrófono, así, usted sabe, tengo muchas cosas pasándome por la mente ahora. Invite a Jesús a sus proyectos, a tus actividades, saca tiempo para Dios. ¿Sabe una cosa? Yo no tenía chistes para hacerlo hoy. Mire, el Señor se inventó uno ahí. Señor, ahí está. Y el pastor me puso allá también a darme. ¿Podría estar Jesús en tus proyectos y actividades hoy? Las cosas que estás planeando, las cosas que tienes entre manos, ¿podría estar Jesús en ellos? ¿Los aprobaría Jesús? ¿Recibes verdaderamente descanso cuando haces las cosas en presencia de Dios, cuando cuentas con su aprobación? ¿Puedes descansar sabiendo que Jesús aprueba lo que tú estás haciendo? Hay una estrecha relación entre los cristianos deprimidos y su poca asistencia a la iglesia. Le dije que más del 80% del 35% de los que se están quedando en su casa tienen problemas de salud mental. Está fuerte eso. ¿Qué cosas no nos dejan descansar? Entre muchas, el miedo, la incertidumbre, adicciones y la depresión. El miedo está acabando. El miedo no está dejando descansar a la gente. Miedo al rechazo, al fracaso, ante un diagnóstico, a enfrentar alguna situación o persona. El miedo te paraliza, el miedo te trae duda, el miedo te roba el sueño. Cuando tú amas a Dios, el temor tiene que irse. Cuando tú entras en una relación con Dios, cuando tú te metes con Dios, cuando tú tienes una relación constante con Dios, ¿sabes una cosa? El amor de Dios te arropa. Y el temor, comienzas a ver la vida desde otra perspectiva. Comienzas a ver las situaciones desde otra perspectiva. Cuando el amor de Dios te arropa, cosas poderosas comienzan a sucederte.
Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, pero ya no hay condenación para los que sirven a Dios. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Cuando tú conoces el perfecto amor de Cristo, tu forma de ver la situación, tu forma de enfrentar las situaciones que cada día enfrentas, va a cambiar. Y te doy un ejemplo. Muchos de ustedes que conocieron, que llevan tiempo conociendo al Señor, hoy están enfrentando situaciones que 10, 15 años atrás no se atreverían a enfrentar, pero hoy las están viendo desde otra perspectiva, desde otra óptica, porque el amor de Dios se ha metido dentro de ti y ha hecho que vea las cosas de forma diferente. Si se lo vas a dar, dáselo fuerte. Otra de las cosas que no nos deja dormir, que no nos deja descansar, es la incertidumbre. A todos nos consume lo que nos depara el futuro. ¿Qué pasará con X o Y situación? ¿Tiembla o no tiembla? ¿Viene el huracán o no viene? ¿Pongo los paneles? ¿No los pongo? La incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Me casaré o no me casaré? ¿Lograré estudiar? ¿Lograré alcanzar lo que tanto? La incertidumbre es algo que nos carcome, que no nos deja dormir. ¿Qué pasará? ¿Qué va a suceder conmigo? ¿Qué va a suceder con Puerto Rico? Aleluya. Descansa en el Señor y ten la certeza de que Él está en control en medio de tu situación. Que no importa lo que esté sucediendo, Él guarda en completa paz a aquellos que en Él confían. Descansa y confía. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo de ti, dice el Señor, pensamientos de paz y no de maldad, para darte un futuro y una esperanza. Tu futuro está asegurado siempre y cuando confíes en Dios. Siempre y cuando pongas tus planes en las manos del Señor. No cuando tengas el problema, antes, todos los días. Pon tus planes en las manos del Señor. Yo aquí le enseño a los más averiguados que son conmigo. ¿Sabes? Porque hay gente que es averiguada en tu vida, pero averiguado de los buenos. Aquí hay uno. Todo secreto, todo chismecito que compartas con el Señor, ya tú sabes. Soy todo oído, Enoch. Todo, comparte esto, dime esto, otro. Los otros días hablaba con David, que es otro averiguado más. Y le dije: David, yo tengo un secreto por las mañanas brutal. Y yo cuando oro, ¿verdad, Abigail? Nosotros oramos por las mañanas. Y cuando oramos, yo activo los ángeles que hay asignados a cada uno de nosotros. Usted sabe que hay ángeles asignados a cada uno de nosotros. Que Dios tiene gente que está en muchas ocasiones comiendo banco con los tenis nuevos en tu vida. Imagínate el ángel con el uniforme bien chévere y las Nike nuevecitas. Porque está ahí esperando entrar en acción. Porque los ángeles son los que nos asisten a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando usted no activa los ángeles en su vida, el ángel está comiendo banco ahí. Yo metería 15 puntos hoy, pero este desgraciado no me llama. Yo ayudaría a este en medio de este tapón. Yo asistiría a este en medio de esta situación. Yo le facilitaría en su misericordia. Tú no sabes todas las cosas que Dios ha hecho y todo lo que ha movido Dios y todo lo que ha activado Dios. Pero sería mucho mejor que tú utilizaras tu boca, porque tú eres la boca de Dios aquí en la tierra. Adicciones. Cuando caíste en los brazos del mundo, creíamos que éramos libres, pero después de un poco tiempo nos damos cuenta que servimos a otro Señor. Algunos a la droga, otros a la pornografía, algunos al trabajo, a una relación. Las adicciones no son solo cosas que ocupan el lugar de Dios, sino que te controlan, te torturan y te hacen sentir culpable. Hay cosas que le roban el lugar a Dios.
Pero hay cosas que le roban el lugar de Dios, le roban el tiempo, te controlan y te llevan a la miseria. Esas son las adicciones. La adicción es un tipo de tortura que usa el enemigo para matarte en vida. Para matarte en vida. Mateo 26:41 dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Lo mejor que hay para las adicciones es la oración, mi hermano. Métase en oración. Ese tiempo, espérate. Yo tengo una adicción con el Netflix. Yo estoy 5 o 6 horas pegado ahí. Algo pasa. Y usted siente que eso lo está controlando. Y usted siente que eso le está haciendo daño. Y usted siente que eso lo está echándose atrás a usted. Pues sabe una cosa. Métase en ayuno y oración. Métase en oración. Señor, se arranca esto de mí. Esto no puede. O sea, que usted pierda el plato de comida de su casa por una trapo de serie de Netflix. Eso no es de Dios. Que usted lleve tres semanas comiendo arroz con trompa por un trapo de Netflix. No es de Dios. Entonces yo no sé si qué es lo que lo está torturando usted. Si es el Netflix. O que su mujercita no lo santifica. Eso está muy fuerte. En el matrimonio. Ajá. Ok. Está bien. Vamos ahí. Yo no sé, pero a veces hay cosas que nadie se atreve a decir en la casa del Señor y después no se dicen. Y entonces el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces hay que decirlo. Hay que zumbarlo. ¿Están de acuerdo? Aquí hay 7 que están de acuerdo conmigo. Ah, bien, esos 7 van a comer hoy. Muy bien. La próxima, la depresión. Estoy pensando en el regaño que me van a dar. La depresión te priva de la capacidad de poder vivir la vida. Se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento. Te sientes triste, melancólico, infeliz, abatido, derrumbado. La depresión es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con tu vida diaria. Uno de los rasgos más tremendos de la depresión es gente que siempre quiere estar durmiendo. Porque lo que quieren es estar escapando de la realidad. Y lo que tienen es que, tacho, y usted ve que se levantó. Gualesca es un caso aparte. Yo doy fe que Gualesca no sufre de depresión. Pero Gualesca duerme mucho. A Gualesca la invitan a dormir y no puede porque está durmiendo. Ese chiste lo hice yo a Abigail. Abigail, chacho, papi, lo voy a apuntar. Está bien bueno. De todos los mongos que tú haces, ese es de los mejores. Usted no tiene idea, mi hermano, de la cantidad de gente que vive deprimida. Porque las cosas no le salieron como pensaban. Porque no tienen lo que desean. Porque los rechazaron. Porque alguien los humilló. Gente vive en depresión porque no pueden exteriorizar cómo verdaderamente se sienten. Viven en depresión porque viven encerrados en una relación de la que no pueden cortar. El deprimido siempre quiere dormir en su forma. Y es su forma de escapar de la realidad. Vive encerrado, no quiere hablar con nadie. Porque el mero contacto con gente le hace daño. Le trae recuerdos a su memoria. El deprimido vive encerrado en un hoyo. Cree que no hay solución o esperanza de salir de lo que está viviendo. Pero no hay un hoyo más profundo del que Cristo no te pueda sacar, mi hermano. No hay hoyo tan profundo del que Cristo no te pueda sacar. Salmo 40 dice: al Señor esperaré pacientemente y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó del hoyo de la destrucción, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, un canto de alabanza, un cántico de alabanza. Nuestro Dios, muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. Cuando vengan esos momentos de depresión,
Cuando vengan esos momentos donde métete, enciérrate en tu cuarto, pon música, comienza a alabar al Señor. Llena tu boca de alabanza. Llena tu boca, porque van a haber momentos que David decía: alma mía, alaba a Jehová y no te olvides de sus beneficios. Si hubo alguien que sufrió de depresión fue David. Y David lo que hacía era que se obligaba a él mismo. Le obligaba, aunque él no quería, él obligaba a su cuerpo, a su alma, a que alabara a Dios. Porque él sabía que del único, por más hondo que estuviera en ese hoyo de la desesperación, de esa depresión, a través de la alabanza, el Señor lo sacaba. Y sabe una cosa, también hay hermanos en la casa que te pueden ayudar. También hay hermanos que tienen palabras y pueden, porque también estuvieron en ese hoyo. Y saben, las cucarachas y los sapos que corren ahí adentro, los pensamientos que se meten dentro de ti. Y muchas veces estas personas tienen una palabra fresca y una palabra poderosa para tu vida. Busca gente que te hable de pozos y no de desiertos. Aleluya. Y número 3. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, mire qué interesante. Cuando Jesús está hablando aquí de ese yugo, hay un yugo que nosotros conocemos, que es la pieza esta de madera que le ponen a los bueyes. Pero cuando usted va al original, Dios no está, Jesús no está hablando de ese yugo. Ese yugo, lo que significa en el original, es escuela. Escuela. Déjeme explicarle algo. Desde los 7 años, el pueblo romano y también los hebreos tenían una costumbre. Y tenían a los niños, cuando cumplían 7 años, le asignaban un maestro. Este maestro se iba a encargar de educarlo en toda la vida. Era como una especie de tutor. Ese tutor se llamaba yugo. Ahora, hace mucho sentido lo que Jesús dice. Y dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Carga mi yugo. Lleva mi escuela. Cambia lo que el mundo te enseñó por lo que yo puedo enseñarte ahora. Recibe mi evangelio. No lo adulteres, no lo combines, no juegues a una ni a la otra cosa. Cógelo completo. Agarra mi escuela. Esa escuela va a tener unos efectos en tu vida. Esa escuela va a dejar unas evidencias en tu vida. En la medida que tú vas en ese camino aprendiendo, desaprendiendo lo del mundo y aprendiendo lo nuevo del Señor, esa escuela te va a estar dando unas vivencias. Dice la palabra en Isaías que el yugo, a consecuencia de la unción, se rompe, se pudre. Pero también aprendí que eso no tiene nada que ver con la unción. Cuando usted va al original, no habla de aceite, porque el aceite no pudre, el aceite bendice y preserva. ¿Sabe lo que dice en el original? Que a causa de la grosura el yugo se rompe. ¿Qué significa? Que en esa escuela, cuando tú coges el yugo de Dios, en esa escuela tú vas a ir creciendo, tú te vas a ir alimentando y vas a ir engordando. Y el yugo se va a romper a consecuencia del crecimiento. En la medida que tú crezcas en los caminos del Señor, toda maldición, toda cosa que haya sobre tu vida va a irse rompiendo y la vas a estar echando hacia atrás. Mi yugo es fácil. Mi escuela, por eso yo me reía y lo tenía escrito. Decía, como dice mi pastor, esto es fácil. ¿Qué es fácil? El evangelio. Y Jesús dice, mi evangelio es fácil. Chacho, no te lo reveló ni carne ni sangre, mi Yagi. Santo Dios.
mi yugo es fácil. ¿Qué es ligera? Ligera mi carga. ¿Qué significa ligera mi carga? El producto de ese evangelio. ¿Qué va a formar ese evangelio dentro de ti? ¿Qué va a hacer? Ese evangelio va a formar, va a tener amor. Eso me lo enseñó mi esposa anoche. Dice, ese evangelio lo más que va a provocar en nosotros, Enoch, es amor. Esa va a ser la mayor evidencia. Por eso es que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús trajo esa palabra en aquel tiempo porque los fariseos ponían cargas excesivas sobre el pueblo. Y el pueblo se sentía cansado y agobiado porque sentían que servirle a Dios era una carga demasiado de fuerte. Era algo demasiado de sacrificado. Y Jesús le dijo, ¿sabes una cosa? Cuando tú me conozcas realmente a mí, ustedes van a ser impactados con un amor tan grande que cuando ustedes vayan a hacer el trabajo que yo les mande, el amor va a ser la fuerza que los va a impulsar a ustedes. Por eso es que nosotros decimos pasión, la fuerza que nos mueve, porque es la pasión, es el amor de Cristo el que nos mueve a hacer la obra de Dios. No lo sentimos como algo que es una carga, lo sentimos como algo que es una necesidad, porque es el amor de Dios que nos transforma, es el amor de Dios que nos lleva a llevar ese evangelio y hacer lo que Él nos ha mandado hacer. Así que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Póngase de pie. Aleluya. Yo lo felicito. No es fácil aguantarme a mí. No es fácil. Mira, el hijo mío rápido tenía que hablar. Era que tenía que cruzarse de brazos ahí y protestar. Papi, no seas así, chico, no digas eso. Pero no, ya usted sabe. No sé. Pero si tú te has identificado con esta palabra, si tú te has identificado con esta palabra, de un tiempo para acá yo me siento cansado. Y no es cansado físicamente, es algo más que físicamente. Las situaciones, los problemas me han agobiado a tal forma que me siento cansado. No me siento igual cuando vengo a la casa del Señor. Hay algo, hay una pared que no permite que entre o que penetre lo que Dios tiene para mi vida. Gracias por conectarte con nosotros. Queremos que nos visites. Todos los martes a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración y adoración. Los viernes se reúnen los jóvenes a las 8 de la noche. Y los domingos tenemos nuestra gran celebración al Rey de Reyes y Señor de Señores a las 10 de la mañana. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Casa de Alabanza PVY. Y si quieres contactarte con nosotros, puedes escribirnos al inbox o puedes llamar al 787-856-0513. Visítanos y vívelo.